se posesionó el profesor César Alonso Valenzuela Toledo como nuevo decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad del Valle. Es doctor en Ciencias Naturales y Magíster en Física de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga. Es docente del Departamento de Física de Univalle y autor de más de 30 artículos científicos. Como profesores siempre tenemos un compromiso, esencialmente un compromiso con la sociedad. Y cuando nosotros asumimos este tipo de cargos académico-administrativos, pues ese compromiso con la sociedad aumenta, ¿cierto? Porque ya somos responsables de pensar en la política institucional, de pensar en nuestros estudiantes, de pensar en la calidad de la educación que nosotros ofrecemos. Entonces yo creo que es un reto, pero es una oportunidad de aportar desde nuestro conocimiento al mejoramiento de la educación y de la universidad. Su visión estratégica y compromiso prometen impulsar el desarrollo académico y el fortalecimiento institucional. Hay diferentes propuestas, diferentes proyectos, ¿cierto? Algunos que yo lo llamo de carácter institucional, porque tenemos que abordarlos como institución. Otros ya más enfocados hacia la Facultad de Ciencias, que tienen que ver, por ejemplo, con la organización de la facultad en materia de infraestructura, la recuperación del primer piso para el bienestar estudiantil, la recuperación, o más bien el fortalecimiento de la imagen institucional de la facultad, el análisis de la implementación de la reforma curricular que se hizo algunos años, entre otras cosas. Durante el acto de posesión, el profesor Valenzuela estuvo acompañado por sus familiares, así como por los miembros de la dirección universitaria.